y su plan de trabajo los conoceremos en El Carmen hacia la Asamblea. Hoy nos acompaña... Hoy está con nosotros Tanji Yanela Vera Mendoza. Ella nació en 1987 aquí en El Carmen. Es hija del señor Urbano Vera y la señora Lasteria Mendoza. Los estudios primarios los realizó en la Escuela Particular Mixta Juan Montalvo. Los estudios secundarios en el Colegio Particular Mixto Raúl González Astudillo, La Providencia. Es ingeniera en Administración de Empresas. Los estudios superiores los ha realizado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo. Ha laborado como administradora gerencial agropecuaria en AgroVerment Compañía Limitada, ex reina de la ASOGAN El Carmen en el periodo 2007-2009, ex virreina del Cantón El Carmen, ex presidenta de los Ganaderos Juniors y actual candidata a la Asamblea en la Alianza por el partido Creo Suma 21-23. Hoy nos acompaña esta representante del Cantón El Carmen hacia la Asamblea. Bien, Tanji, es un gusto, un placer tenerla acá en la Ciudad al Día, en este segmento, El Carmen hacia la Asamblea. Buenas tardes, la comunidad, los oyentes, la escuchan. Bienvenida. Muy buenas tardes con todos. Es un verdadero placer poderles saludar a la comunidad del Carmen a través de este medio de comunicación. Un placer inmenso y permítanme agradecerles por el espacio en este medio de comunicación. Bueno, para iniciar, Tanji, ¿cómo así en la política? ¿Siempre te gustó? ¿O fue que de un momento a otro vino esta invitación? No, en lo absoluto, no fue de un momento a otro. Había tenido ya varias propuestas para incursionar en política hace años atrás. Creí que lo más conveniente era esperar un poco, porque en el tiempo que me lo pidieron aún estaba estudiando mi universidad. Decidí esperar culminar mis estudios y bueno, creí que ahora a mis 29 años de edad era el momento. Es por eso que hoy estoy siendo pues la voz del Carmen, de la Puerta de Oro de Manabí en los diferentes cantones que contemplan la circunscripción norte de Manabí. Para mí es un verdadero orgullo representar a los carmenses. ¿Cuál es el propósito de llegar a la Asamblea? Bueno, principalmente legislar, pero legislar responsablemente y sobre todo pensando en el bien común de la población, de todos los ecuatorianos como tal. Es momento de un cambio positivo, de un cambio para que Ecuador sea un país de oportunidades, de empleo digno, de trabajo y sobre todo pensando en los jóvenes que hoy lamentablemente se ven perjudicados por aquella ley de educación que les prohíbe decidir qué estudiar y dónde estudiar. Ley que con el gobierno de Guillermo Lasso y nosotros los asambleístas pues será derogada, será eliminada. Es momento de pensar en la juventud que hoy día se encuentra sin estudiar, sin trabajar y bueno, la preocupación de los padres es realmente grande al ver que sus hijos no tienen ninguna opción. Estos hijos pues lamentablemente están decidiendo irse por caminos de la drogadicción y el alcoholismo. ¿Es esto lo que se quiere parar? ¿Es esto lo que se quiere eliminar? Lo lograremos solamente con el apoyo pues de todos los manabitas y los ecuatorianos al permitir que Guillermo Lasso sea el nuevo representante de este país. Bueno, ese tema de educación está dentro del plan de trabajo que usted está presentando a la zona norte de la provincia de Manabí, ¿no? Claro que sí, pensando en los jóvenes. Como joven, pues, también está dentro de mi plan de trabajo como candidata a la Asamblea Nacional del Ecuador. Mi principal objetivo también y proyecto, pues, está enfocado principalmente en el sector productivo, en un proyecto de ley enfocado al fomento de la agricultura y la ganadería. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, simple. Este sector es el que reactivará la economía de los ecuatorianos. Hay que pensar y sobre todo tratar con dignidad al campesino que lamentablemente hoy no tiene los incentivos necesarios para poder contrarrestar las problemáticas que hoy los azotan, que hoy no permiten que su economía pues sea sostenible y sustentable a través de los tiempos. Hay que tomarlos en cuenta, hay que trabajar por ellos y es por eso que esta tarde me comprometo a ser la voz del campesino, del agricultor y del ganadero en la Asamblea Nacional del Ecuador. Un compromiso bastante grande y lo hago debido a que durante mis recorridos, mis diferentes recorridos por las zonas rurales del cantón y de los diferentes cantones del norte de Manabí, pues he notado la preocupación que existe. Imagínate que aquella ley,
aquella ley de tránsito que hoy les prohíbe al campesino que transporta sus vehículos, sus productos hacia la ciudad para poderlos comercializar, pues no permite que un adulto, su amigo, su compadre, sea transportado en la parte de atrás de su camioneta, en el balde de su camioneta, pues porque lo terminan multando. Tres veces por la misma situación. Primero económicamente, luego te reducen puntos en la licencia y finalmente pues hasta podrías ir hasta la cárcel. No te imaginas la preocupación que existe. Lamentablemente en el campo no hay los medios de transporte necesarios para que las personas puedan dirigirse hacia la ciudad y llevar a cabo cada una de sus actividades. Acá vivimos otra realidad que es muy distinta, ¿no? A la de la capital, por ejemplo, ¿no? Correcto, claro que sí. Es por eso que mi principal proyecto está basado en lo que les acabo de mencionar anteriormente. Pensar en el sector productivo, pensar en el campesino que a diario se levanta por conseguir un resultado positivo al final del día y que hoy, lamentablemente, pues esto no es posible. Muchos agricultores, ganaderos, hoy están trabajando a pérdida debido a la inestabilidad, a la baja de los productos, como por ejemplo el plátano, el cacao, el maíz, el arroz. Hay que tomar cartas en el asunto y yo desde hoy ya lo estoy haciendo. Solamente debo llegar a la Asamblea Nacional del Ecuador pues para llevar a cabo este proyecto. Tengo mucho optimismo y sobre todo esperanza de que lo podré lograr debido a que tendré el apoyo de Guillermo Lasso. ¿Por qué tendré el apoyo de él? Pues simple y sencillo. Si hablamos de incentivos, un incentivo importante es el tema financiero. Ya hay una propuesta bastante interesante que se refiere a otorgar créditos productivos que están basados principalmente en ser otorgados al cliente pues al 1% de interés y a 30 años plazo. Esto permitirá, estimados amigos, que si un agricultor tiene un sembrío de cacao, tiene 10 hectáreas, solamente 5 están produciendo porque 5 más no las puedo hacer producir debido a que no hay dinero, pues podrá tener fácil acceso a estos créditos para poder cultivar las hectáreas que le faltan y obviamente pues esto generará más plazas de empleo y de trabajo y es eso lo que se quiere a nivel nacional. Los ecuatorianos pedimos a gritos trabajo digno, trabajo estable y es lo que nosotros vamos a generar con este nuevo gobierno. Estamos en el Carmen hacia la Asamblea, un espacio imparcial, simplemente ha sido creado con la idea de que la gente conozca un poco más a nuestros talentos porque es importante saber que hay mujeres talentosas, representativas, hombres valerosos también dentro de nuestra ciudad que quieren llegar a la Asamblea para hacer un cambio. Nosotros con esto nos vamos a la pausa. De éxito y sabe cómo gestionarlo. Nos ha explicado obviamente en las diferentes reuniones que hemos podido mantener que la generación de empleos va a empezar o va a ir ligada, va a ir de la mano con esos créditos productivos que ya estarán canalizados con el nuevo gobierno hacia el sector que lo necesita, ¿no? Hacia los agricultores y los ganaderos. ¿Cómo va a generar empleo a través de estos créditos? Pues lo mencioné hace un momento. Si un agricultor necesita ampliar sus plantaciones de plátano o cacao, pues lo podrá hacer con este crédito. Esto hará que el agricultor necesite más mano de obra para poder mantener y canalizar pues bien sus productos, ¿no? Es así como se va a ir generando el empleo en los diferentes ámbitos y aspectos que competen dentro del país, del sector productivo, ¿no? Del sector comercial. Es así como se va a ir emprendiendo y generando trabajo en las diferentes situaciones que contemplan la situación económica, ¿no? de cualquier país. Decir que se van a terminar los impuestos que ya existen es algo mentiroso sostenerlo, porque ¿de qué vive el Ecuador? ¿De qué viven las instituciones de gobierno si no es con los impuestos? ¿De qué forma se puede distribuir esta clase de impuestos para que el sector menos protegido sea el menos afectado, ¿no? Eliminación de impuestos, efectivamente, serán 12 los impuestos que se eliminarán, pero les explico cuáles. Por ejemplo, aquel impuesto a las tierras rurales. ¿Qué pasa? Si tú hoy día tienes más de 50 hectáreas de plantación, muchas de estas quizás no son productivas, pero igual te cobran un impuesto que no tiene razón de ser, impuesto que será eliminado. Son impuestos que obviamente pues no benefician de ninguna manera al sector productivo igualmente. ¿Por qué soy
tan enfática en este tema del sector productivo, del que genera economía en el país, pues, porque es la única manera de solventar y sobre todo pues de aportar positivamente a que la situación económica actual pues mejore, que vaya mejorando a través del tiempo, ¿no? Es lo que buscamos principalmente. Nosotros, Guillermo Lasso, y nosotros como asambleístas también podemos legislar en pro de esta situación, ¿no? Es así como lo haremos. Un impuesto también que será eliminado y sobre todo pues que beneficiará a los empresarios. Se habla del impuesto al anticipo a la renta. ¿Por qué pagar un anticipo? ¿Por qué más bien no pagarlo luego de que tú veas que si tuviste rentabilidad en un año, ¿no? Es eso lo que también se quiere contrarrestar, porque esto perjudica pues notablemente a cualquier sector que simplemente necesita un bienestar para un desarrollo no solamente económico, sino también personal, ¿no? Todos los ecuatorianos merecemos una vida digna, un trabajo de progreso y sobre todo pues de desarrollo para generar riquezas y sobre todo pues empleo en cada uno de los sectores que competen, ¿no? Es así como nosotros estamos empezando impuestos. ¿Cuál es el tercero? El tercer impuesto, hablé del impuesto a las tierras rurales, anticipo al impuesto a la renta, impuesto verde, el impuesto que le cobran a los vehículos y que también muchísimas personas me han hecho conocer su preocupación porque son intereses o impuestos demasiado altos. El provincial, por favor, también. Claro que sí. Over, nosotros sabemos, hemos sido muy perjudicados. Tenemos que pagar impuestos por todo. No estamos diciendo que no va a haber impuestos, en lo absoluto. Eso es mentira, eso es falso, ¿no? Algo también interesante que ha planteado Guillermo Lasso pues durante su gobierno es eliminar aquel impuesto a la salida de divisas, ¿ok? Algo que también es preocupante y obviamente pues no deja que el desarrollo productivo de un país pues sea el que esperamos. Algo más también importante, ¿no? Es también el impuesto sobre las ventas ocasionales. Hablamos también hace poco de aquel impuesto que apareció, el impuesto a la plusvalía, algo que está muy sonado a nivel nacional y algo que también nos preocupa. No es posible que si, Over, deseas comprar o compraste hace 2 años un terreno que te costó $15,000 y luego de 10 años pues decides venderlo, o luego de 2 años decides venderlo en $20,000 o $25,000, esta ganancia que pudiste obtener, pues, sea direccionada el 75% hacia el Estado, ¿no? Es lo que no queremos, ley de plusvalía, impuesto a la plusvalía, pues, será derogada, eliminada también, ya Guillermo Lasso lo propuso, lo dio a conocer a nivel nacional, y cómo creer que todas las propuestas que hemos venido haciendo, que ha venido haciendo Guillermo Lasso son ciertas, pues, existe un documento debidamente firmado y sobre todo bajo la firma de un notario, en el que nosotros nos respaldamos y sobre todo certificamos a los ecuatorianos que se van a llevar a cabo cada una de nuestras propuestas. No más mentiras, ¿sí? No más mentiras, ya nos han mentido durante muchísimo tiempo. En otras entrevistas nos podrás detallar un poco más de estos impuestos que van a eliminar, porque el tiempo se nos está terminando. Tanji, en la parte final, queremos agradecerte. Me dice que va a llegar Guillermo Lasso, ¿cuándo? Efectivamente, el día viernes Guillermo Lasso llega a... aterriza en San Vicente. Nuestro meeting político, porque habrá un meeting político, será en el cantón de Chone, en donde pues todos los candidatos de la circunscripción norte estaremos ahí dándoles a conocer nuestras propuestas, nuestros proyectos como legisladores y fiscalizadores. El encuentro será aproximadamente desde las 9:30 de la mañana que llega a San Vicente. Luego habrá una caravana motorizada en la que nos dirigiremos hacia Chone, en donde haremos una caminata por las principales calles del cantón y luego pues haremos un encuentro político ya más general en donde Guillermo Lasso pues también nos dará a conocer sus proyectos, el millón de empleos, los créditos productivos hacia la ciudadanía. Están cordialmente invitados a que me acompañen, a que sean partícipes de este evento, un evento que pues espera acoger no solo a los manabitas, sino al Ecuador entero. La idea de esto es que nos unamos, que hagamos fuerza para acabar con el continuismo y permitir que Ecuador sea un país de oportunidades para cada uno de nosotros. ¿Por qué votar por Tanji Vera?
Bueno, simple y sencillo. Es verdad que si no tengo la experiencia que muchos candidatos tienen y que están enrumbados hacia el mismo propósito que el mío, pues las manos limpias. Nadie me puede tildar de absolutamente nada. Estoy lista para trabajar, pero para trabajar responsablemente por los carmenses, por los manabitas y sobre todo con la única intención de legislar a favor de cada uno de ustedes. Si llegas a la asamblea, ¿nos visitarás? En lo absoluto, un compromiso, no me voy a olvidar. Si no, vamos nosotros a la asamblea y te recordamos. Y me traen, claro que sí, un compromiso que tengo con ustedes. Me verán por aquí caminando y conversando con la gente si logro ser asambleísta nacional del Ecuador. Es un compromiso que lo hago esta tarde, no se va a volver a repetir la historia. Muchísimas gracias por el espacio nuevamente y bueno, vamos por el cambio, Manaví. Vamos por el cambio, ecuatorianos. Bien, oyentes, hemos escuchado a Tanji Vera Mendoza, actual candidata pues a la asamblea por el movimiento Suma Creo 21-23 en esta tarde. Vamos a la pausa, Over, ¿no? Sí, señor, estaremos con este segmento hasta las semanas de febrero, que se permita por medio de la ley poder informar, dar este perfil de cada uno de los candidatos. Se nos ha hecho necesario como medio de comunicación, como parte de nuestra responsabilidad comunicacional, poder entregar estos detalles importantes que usted debe conocer de los candidatos asambleístas, porque ser asambleísta es mucho más responsabilidad que ser alcalde o concejal, y es algo que tenemos que tener en mente. El jueves a las 12:15 estará con nosotros de la lista 5, Paco Lor, primer candidato asambleísta por Fuerza Ecuador el día jueves. El Carmen hacia la Asamblea, un espacio de interés social, donde conoceremos los perfiles de quienes nos representarán en la Asamblea Ecuatoriana. Martes y jueves, 12:15 del mediodía.